Amigos de la Casa del Ritmo, ¿qué tal? Increíble, increíble. Yo, dándole la bienvenida a noviembre. Noviembre es el... Imagínate tú, es la antesala del fin de año. ¿Y con quién mejor? Con Osvaldo Rodríguez. Osvaldo, gracias, compadre. Bueno, gracias a ti por invitarme. No. Una cosa, yo a ti no te tengo que invitar a mi casa. No, claro, pero... Pues tú eres parte de esta casa. Entonces, Lupía, gracias, los dos estamos ahí, ¿no? Sí, están ahí, pero así mismo te dije yo a ti. Que nosotros tampoco te tenemos que invitar. Tú eres parte de mi casa. Gracias. Le pregunté porque los que son asiduos a los programas de Osvaldo, Trovando, 1, 2, 3, Trovando... bueno, Osvaldo tiene 3 espacios que ya en otro segmento dimos la información, pero esa voz que se escucha ahí de Lupilla, que es la esposa de Osvaldo y es mi hermana, es parte de esto, ¿no? Osvaldo, dime una cosa. Yo... Venga. ¿Por dónde anda tu carrera en este momento? Bueno, mi carrera está en el empeño de demostrar que yo tengo todavía algo que hacer, algo que dar. O sea, como digo en mi canción Puesta de Sol, yo tengo algo más para dar y lo que tengo son canciones a la disposición de ustedes para que las tengan, para compartirlas con ustedes también. Es esta manera tan sencilla como de presentarlas con la guitarra, se presentan las canciones con la guitarra, que es en su forma original, como la he compuesto, y bueno, demostrar que todavía tengo para dar algo, o sea, tengo mis canciones y para ofrecérselas a las personas que me quieren, sobre todo a las personas que me quieren, a las personas que me recuerdan, que ese, porque vamos a decir que a esta edad que tenemos, lo que mejor queremos hacer es estar muy cerca de quienes más nos quieren. Así que es lo que quiero decir. Bueno, yo quiero decir tal. Yo estoy muy en contacto con nuestra Cuba. Porque mi Cuba es la tuya. Claro que sí. Somos cubanos. En Cuba hay mucha gente que te quiere. Y no voy a decir la palabra que te recuerda. Porque no es eso. Que te tiene presente. En Cuba hay un productor joven con quien mantengo una amistad que se llama Lázaro Caballero, sí, que dirige un espacio, lo estoy diciendo públicamente, ojo, que se llama El Exitazo, y en esa emisora, aparte de ese espacio, a ti se te difunde Cuba y yo sé que Cuba te quiere. Me alegra mucho. Me consta, sí, a mí me consta. Aparte, para antes de que me responda, cuando se le hizo uno de los muchos homenajes que se le hicieron a Elena, Lázaro Caballero me pidió personalmente, porque Elena te grabó a ti El Amor Se Acaba. Sí, sí. Claro. Que te grabara un saludo y fue enviado, y eso fue en el teatro, un saludo tuyo, y todo el mundo tuvo una ovación. Cuando tú hablaste, lo que tú contaste, la anécdota y tal, sí, claro. Así que tienes la palabra. Bueno, no, sí, claro. Yo me sentí, así me sentí yo, o sea, identificado con el saber que el público en Cuba me estaba escuchando en el momento que se diera a conocer en mis palabras, o sea, donde yo hacía la narración de cómo Elena se encontró con la canción El Amor Se Acaba. Y bueno, realmente... Es lo que queríamos, o sea, mantener la identificación con la gente que nos quiere, que nos recuerda, y ahí está todo, o sea, y agradezco mucho a Lázaro que me haya brindado esa oportunidad de acercarme a mis amigos en Cuba, a través de las redes sociales, a través de la entrevista, a través de ese reportaje que merecidamente... se hizo en homenaje a Elena Burke. Así que gracias a todos, a Lázaro y al público. O sea.
Yo soy testigo de en realidad, y te lo he comentado en privado, ahora lo digo públicamente, de distintas emisoras en Cuba que yo admiro y doy gracias a Dios porque eso pase, que te están tocando tus canciones, no solo las antológicas, El Amor Se Acaba, sí, Pero Siempre, Lo Profundo, Enhorabuena, sino canciones de más recientes y eso para mí, en mi humilde opinión, resulta en una cosa muy buena. Porque el hecho de que estés viviendo en Miami no te hace en lo más mínimo quiero buscar la palabra correcta, no te hace en lo más mínimo prohibido para que en Cuba no se te escuche, si en Cuba la gente te quiere. No, ¿no? Y además déjame decirte ahora que para mí fue una gran alegría, o sea, no es solamente que tú me lo digas o que Lázaro me haya dicho que se iba a escuchar, sino una vez, hace 2 años, yo escuché las canciones, las versiones, la versión de San Isabel de la Laja y la canción Piano Bar, sí, la canción mía, sí, las escuché en Radio Taíno, en un programa alrededor de las 11 y algo de la mañana. Sí, sí. Fue una cosa muy, muy bonita. A mí me emocioné porque en definitiva yo surgí en Cuba, o sea, ¿y eres cubano? Cuba fue quien primero me conoció y además soy cubano. ¿Eh? Así que ahí está todo. Yo particularmente quiero decirle a todos los que están viendo este segmento ahora en el mundo entero, porque esto lo van a ver, pero particularmente a nuestros cubanos, por lo menos a mis hermanos, Osvaldo Rodríguez, sin lugar a dudas, Lino Bentancur, cuando escribas, hay una página en el libro ese que vas a escribir ahora que te falta, dedícale al menos una página a Osvaldo Rodríguez, porque Osvaldo Rodríguez es parte intrínseca de la música cubana. Despídeme este pedacito con algo, con lo que tú quieras, Osvaldo. Y esto es para los amigos que nos están viendo. Bueno, pues qué mejor. Cuando tú quieras y con lo que tú quieras. Nada mejor que con esta canción que dice: ante todo seamos sinceros y no pongamos peros a esta situación. Métale completa. Es absurdo tener este puente y ver en la fuente de la imaginación. Cuán hermoso es saber por qué luchamos, más si seguimos como vamos, morirá nuestra ilusión. Vayamos de lo simple a lo profundo, vivos en este mundo y no en el mundo de ayer. En el amor hay un sinfín de cosas que por ser maravillosas debíamos conocer. No vivimos momentos de locura ni deseos de aventura por temor al que dirán. Como novios de una firme compostura, mantenemos casta y pura nuestra línea con afán. Basta y expulsemos hacia afuera este fuego que nos quema y que nos duele contener. Basta, no somos dos debutantes, disfrutemos los instantes por el bien de este querer. Así nos vamos con Osvaldo Rodríguez. Lupilla en la cámara. Osvaldo, dame tu mano. Okay. Te quiero mucho. Encantado. Bueno, ya tú sabes. Y mi amigo de siempre. En este siglo y en todos los que vienen, siempre serás mi amigo. Gracias. Okay. Gracias. Ahí nos vamos. Gracias a todos.